Yo fui DJ, ahora mismo se dice DJ, bueno, era, ponía música en el Cubitos hace 30 años, en la época estudiantil, entonces era jueves, viernes, sábado y domingo, y era el bar más divertido de Huesca, mucha gente estudiantil, etc. Entonces, pues bueno, estaba estudiando y ganaba unas perrillas, entonces al final viene un tema vocacional, no me dediqué ni me hice rico, pero por lo menos me lo pasaba bien, y al final, pues bueno, al final esto, y lo que queríamos era retomar estos encuentros, al final la música es un vehículo maravilloso de emocional, donde lo que queremos es encontrarnos con un montón de gente, y después de 30 años, pues al final yo tengo respuesta de mucha gente que va a poder venir y que por lo menos va a ser un encuentro emotivo, emocionante, y bueno, pues al final lo que digo, la música es un vehículo estupendo pues para estos tipos de reencuentros. Bueno, pues porque el ambiente, éramos jóvenes, teníamos pues muchas ganas de hacer muchas cosas, un montón de vectores muy positivos a la hora de intentar pues el unirnos, pasárnoslo bien, la música pues al final es un punto de encuentro, somos muy sociales, al final un bar o un disco bar es el sitio perfecto pues para ligar, para hacer pues bueno, pues encuentros de personas y al final lo que estamos. Y yo que soy del tema del sector del turismo siempre lo intento valorar y quiero que sobre todo la gente cuando se vaya de la fiesta de hoy se vaya con la alegría de haber hecho, bueno, una fiesta diferente, diferenciadora, divertida y sobre todo emotiva, ¿no? Y que ojalá este tipo de encuentros se puedan hacer muchas más veces aquí en Huesca. Al final la vida es pendular y lo que queremos es que sobre todo este tipo de cosas que hace 30 años se vuelven a retomar y la gente lo apetece porque al final estamos en una horquilla, bueno, o sea, somos entre 50 y 60 años y lo que queremos es encontrarnos un punto de encuentro donde encontremos este tipo de música española, extranjera, pues bueno, de todo tipo, hasta que mi cuerpo aguante, sí. Al final esto es un encuentro diferente y lo que queremos es que la gente se lo pase bien y es lo más chulo, que la gente encuentre un sobre todo un espacio donde diga la catalítica me lo he pasado fenomenal. Aparte tenemos este año patrocinador que es Distribuciones Lasco y la imagen nos la ha hecho Diego Mínguez, que al final a todo el mundo le tenemos que agradecer. Pues lo ecléctico, la cantidad de gente que puede integrar, al final gente de todo tipo, al final abarcamos todo tipo de público, porque ponemos música disco, música española, reggae, música africana, o sea, es muy ecléctico y eso hace, y este espacio es, cuando a mí me lo propusieron me pareció un espacio maravilloso, porque al final hay cantidad de gente y bueno, por lo que queremos es un punto cómodo para todos. Lo importante es escapar esta noche y para el año que viene ya veremos. Pero bueno, sí, la intención es hacer cosas chulas y diferentes aquí en Huesca. Y es necesario hacer este tipo de encuentros, este tipo de fiestas en fechas muy señaladas, que sean o San Lorenzo o Navidades, porque al final yo soy de fuera y al final estas fechas son el punto de confluencia de mucha gente que venimos pues para pasarlo bien. O sea que eso.